Muy buenas noches, bienvenidos hasta aquí, hasta la Plaza de la Patrona de Canarias, donde esta noche, desde el Día de Televisión, van ustedes a procurar, vas a tener todo ese lujo de detalles acerca de lo que ocurra no solo sobre el escenario, sino también detrás de él. Vamos a estar esta noche con ustedes, acompañados aquí en el Día de Televisión, no solo por la presentadora que les habla, sino por mi compañero Teddy Fernández. Hola, muy buenas noches, Carmen. La verdad que sí, vamos a estar pues pendientes de lo que ocurra en este 15º Festival de la Canción de Candelaria, desde el año 1996 que comenzaba hasta estos días y se ha convertido prácticamente en una referencia musical, ya no solo para el archipiélago canario, sino para toda España. 10 participantes que esta noche van a estar sobre ese escenario y que van a ir desgranando su repertorio musical a lo largo de la noche. Y no será lo único que ustedes podrán ver en directo a través del Día de Televisión, porque tenemos una invitada de lujo en este 15º Festival de Villa de Candelaria. Vamos a tener a Rosana sobre el escenario, que ustedes podrán disfrutar esas canciones y todo aquello, como les decimos, que suceda esta noche aquí. Eso será en directo durante bastante tiempo para que no pierdan ustedes detalle aquí en el Día de Televisión. Ya lo saben, en exclusiva en el Día Televisión para disfrutar de una noche magnífica. Carmen, que nos está acompañando en la climatología perfecta, una noche de verano increíble aquí en la Villa de Candelaria y en la Plaza de la Patrona de Canarias, donde vamos a poder disfrutar en breves instantes de lo que ocurra sobre ese escenario en esta 15ª edición del Festival de Candelaria. Así que ya saben, no se lo pierdan. Todo lo que va a acontecer aquí en este 15º Festival de la Villa de Candelaria se lo ofrecemos en directo en el Día Televisión. Ayuntamiento del ilustrísimo Ayuntamiento de Candelaria, sin voz, Cosima Rodríguez del Castillo. Este festival se mantiene vivo gracias a la voluntad de muchos ciudadanos, a la ilusión de muchos artistas, pero sobre todo a la colaboración de muchas entidades, de muchos patrocinadores. Lo acoge, como siempre, el municipio de Candelaria. Este ayuntamiento, esta corporación, ha hecho mucho por este festival, pero también han colaborado otras instituciones como el Cabildo de Tenerife y el Gobierno de Canarias. Y, por supuesto, nuestro agradecimiento a JSP, a Lucán, Redetel, a Caja Canarias, a la Cerveza Reina y a Ryder, que además se ha encargado de traer esta noche a la cantante canaria Rosana Arbelo. En directo desde la Plaza de la Patrona de Candelaria, ofreciéndoles, como digo, este 15º Festival de Candelaria, que ya prácticamente ha comenzado, Carmen.
ha comenzado y una parte imprescindible que no puede faltar en este 15º festival son los miembros del jurado responsables de otorgar ese premio. En algunas horas, justo después de que escuchemos cantar a Rosana, sabremos quién es el ganador de este año 2010. Un jurado que está compuesto pues, por varias personalidades y también gente del arte y de la música. Está presidido este jurado esta noche por Agustín Ramos, que es compositor, arreglista, director y catedrático del Conservatorio Superior de Música de Canarias. Entre los vocales encontramos a Dámaso Antonio Reyes Pérez, músico, compositor y arreglista. También está María Rosa de Acosta Vacas, profesora de canto y directora de la Coral Municipal de la Villa de Candelaria. Antes de seguir con el jurado, vámonos al escenario porque ya tenemos la primera pues, actuación musical de la noche sobre el mismo. Como si buscaras y yo a una sonrisa donde siempre hubo dolor. Tengo cura para las venas, una receta para la desilusión. Y ves que ya suena, cada nota en una misma voz. Y ves, vale la pena, jugarse la vida con el corazón. Yeah. ¿Cuántas lágrimas se beben cuando sin sentido se le va la voz? Tengo cura para las venas, una receta para la desilusión. Y ves que ya suena, ya suena, cada nota en una misma voz. Y ves, vale la pena, jugarse la vida por el corazón. Yeah. La vida por el corazón. Tengo elixir para curar malos sueños. Para tus lágrimas yo tengo el remedio. Para que olvides y ya deje de dolerte. Para que pueda retornar la buena suerte. Tengo elixir para curar la tristeza. La solución para que llegues a tu meta. Para que puedas al fin vivir dignamente. Para que des ya rienda suelta lo que sientes. Tengo cura para las venas. Una receta para la desilusión. Bueno, pues ahí tenemos al primer participante de la noche, Carmen, que son los encargados, evidentemente, de abrir este festival esta noche con el tema Vale la Pena. Su autor, Beatriz Martín, su intérprete, Momento Beat. Ellos vienen de Granadilla de Abona y así son es. Un conjunto muy especial porque son todos familia. Son todos familia y vienen además, como decimos, del sur de Tenerife,
para abrir este festival. Vale la pena, es la primera canción a concurso de esta noche, de las 10 que vamos a tener sobre este escenario. Y como veíamos comentando antes también, por supuesto vamos a seguir nombrando al jurado, que lo habíamos dejado pues con los primeros componentes. Está Ann Peters, cantante, formando parte del jurado. También está José Domingo Méndez, redactor de cultura del periódico El Día. Goyo Tavío, cantante y ganador del cuarto festival de Candelaria. Y Nancy Toro, cantante y locutora de Radio Milenio. Actuando como secretaria, con voz pero sin voto, la señorita Cosima Rodríguez del Castillo, técnico del Ayuntamiento de Candelaria. Ellos serán los encargados de dirimir quién será el afortunado de llevarse esa caracola de oro, que es el mayor premio de este festival, además de la caracola de plata y la caracola de bronce. Vamos con el siguiente participante sobre el escenario. Es el Alexis Miranda con el tema Hoy sé. Hola, soy Luis Quintana, vengo de Las Palmas de Gran Canaria y tengo 34 años y vengo a interpretar un tema propio que se llama Tengo. Y nada, espero que lo hagan suyo y que lo disfruten. Tengo un corazón del todo a 100 y otro con heridas por curar. Tengo la emoción de andar sin red, aprendí de niño a rebotar. Y tengo una sonrisa que es la brisa del placer de ser coherente en el espejo y con la gente. Placer de andar sin dueños, voy sin patria ni bandera, desconozco mis fronteras y aún no sé cuál es mi sitio, y tengo una mirada transparente y con color a primavera, con los brillos para afuera. Y vencer los miedos. Tengo dos o tres quimeras y una madre que me espera para ser feliz. No me hace falta más. Imagine all the people. Muchas gracias. Alexis Miranda con el tema Hoy sé, el segundo en participar esta noche, viene desde Las Palmas, Carmen. Viene desde Las Palmas y nos contaba cuando teníamos oportunidad de hablar con él que es una persona acostumbrada a mirar a los ojos cuando canta. Le gusta mucho estar de pub en pub, de lugar en lugar donde él puede cantar directamente. Por eso para él es un reto estar esta noche aquí en la Villa de Candelaria. Pues vamos con el siguiente intérprete, el tercero de la noche, que es Mike, con el tema No te puedo olvidar. Vamos a conocerlo un poquito mejor. Hola, me llamo Lucía Ventabol, tengo 17 años, vengo de Costa Rica, pero actualmente vivo en Málaga. Soy la tercera concursante del certamen y mi canción se llama Perdóname, espero que os guste mucho. Lucía Ventabol. Si alguna vez te mentí, tengo miedo, sé que
cómo sucedió todo. Corazones heridos, mi amor sigue en ti. Lo que hice lo acabó todo. Mil perdones te pido, sigo loca por ti. Será Lucía Ventabol con la canción Perdóname de Daniel Castillo Cantos como autor y viene desde Málaga. Carmen, nos habíamos hecho un poquillo, pues como va tan rápido el festival esta noche, como decíamos, Lucía viene desde Málaga y además tiene experiencia en esto de la música. Es una jovencísima mujer, a pesar de que parece enorme, guapísima y especial sobre ese escenario, es muy joven, pero con una trayectoria importante. Ha participado en una obra conocidísima como es Mamma Mía. Pues ahora sí que llega Mike con la canción No te puedo olvidar de Miguel Ángel Rodríguez Espósito. Vamos a conocerlo un poquito mejor. Hola, soy Mike, tengo 27 años, vengo desde la Villa de Arafo. Y participo en cuarto puesto con la canción No te puedo olvidar. Está basada en una experiencia personal mía y espero que las disfruten mucho. Un beso muy fuerte. Quiero despertar, sé que ya no volverás, no puedo imaginar mi vida si no estás. Hoy tengo que escapar de esta angustia sin final, que no me deja respirar, no puedo continuar. Quiero volver a sentir tu piel, quiero pensar que a mi lado estarás, que nunca jamás te olvidarás.
sé que debo seguir mi camino sin ti. Pues ahí estaba Mike, que llegaba con ese tema, No te puedo olvidar, de Miguel Ángel Rodríguez Espósito, y viene desde muy cerquita, Carmen, de Arafo. De Arafo, y además esa canción nos comentaba él precisamente que nace fruto de una experiencia personal que dejó tal impacto que dio pie a la creación de esa letra que hoy le ha llevado a estar finalista en esta 15ª edición del Festival de Candelaria. Pues era, como decimos, el cuarto participante en esta noche, en este 15º Festival de la Canción de Candelaria. Vamos con el siguiente. Es Eli Curbelo con la canción Nada que temer. Vamos a conocerla un poco más de cerca. Back to the Dewdrop. Hola, soy Eli Curbelo, tengo 16 años, vengo de Granadilla de Abona y mi canción lleva por título Nada que temer. Espero que les guste. Gracias. I am in splendor with her surrender. Where this comes from. Guillermo Albelo y Gilberto Martín son los autores de esta canción que va a interpretar sobre el escenario Eli Curbelo, Nada que temer, y viene desde Granadilla de Abona, también desde el sur. Una jovencísima mujer de 16 años que ya vamos a escuchar su voz. Aquí, muy dentro de mí, ya
Que temer, Eli Curubelo es la que ha hecho ese tema sobre el escenario de este 15 Festival de Candelaria. Los compositores de la canción han sido Gilberto Martín y Guillermo Olvelo, que además son los autores o los compositores de la siguiente pieza, Carmen. Exactamente, nuestro quinto participante se llama Priscila Esteve. Su canción No mires atrás, como bien dice su autor Gilberto Martín y Gilberto Olvelo, y proceden concretamente de San Miguel. Pues vamos a conocer un poquito más de cerca a la siguiente intérprete, que es Priscila Esteves, con ese tema No mires atrás. Hola, soy Priscila Esteves, tengo 18 años, vengo desde el municipio de Tacoronte y en el número que voy a participar es en el sexto, con un tema que se llama No mires atrás, y espero que les guste. Y qué bien nos lo estamos pasando esta noche, Carmen, que hay un gran nivel entre los cantantes. Vamos a comprobarlo ahora con la siguiente. Priscila Esteves, No mires atrás. Puedo luchar contra el sol, puedo nadar bajo el mar, puedo volar sin saber, puedo mirar aún sin ver. Puedo ser el centro de un gran huracán y puedo parar la lluvia solo con tus sueños. No mires atrás, no sé qué puedo hacer para ganar si no me dejas llegar a ti. Si sé que tú te alejas de mí, te pido que ya no mires atrás. Tal vez podrías alcanzar un poco de tranquilidad si olvidas tu pasado ya. Puedo vencer al mejor y caminar sobre cristal. Puedo encontrar un rubí, girar el mundo para ti y tocar la lava con mis dedos y mover las nubes con un soplo de tus sueños. No mires atrás, no sé qué puedo hacer para ganar si no me dejas llegar a ti. Si sé que tú te alejas de mí, te pido que ya no mires atrás. Tal vez podrías alcanzar un poco de tranquilidad si olvidas tu pasado ya. Puedo luchar contra el sol, puedo vencer al mejor. No
yo sé que puedo ser para ganar. Si no me dejas llegar a ti, yo sé que tú te alejas de mí. Te pido que ya no mires atrás, tal vez podrías alcanzar un poco de tranquilidad si olvidas tu pasado, yeah. No mires atrás, no sé qué puedo ser para ganar. Si no me dejas llegar a ti, yo sé que tú te alejas de mí. Te pido que ya no mires atrás, tal vez podrías alcanzar un poco de tranquilidad si olvidas tu pasado. No mires atrás, no sé qué puedo ser para ganar. Si no me dejas llegar a ti, si sé que tú te alejas de mí. Te pido que ya no mires atrás, tal vez podrías alcanzar un poco de tranquilidad si olvidas tu pasado. No mires atrás. Gracias. No mires atrás, de Priscila Esteves, lo que estamos diciendo. Lo estamos pasando en grande en este Festival de Candelaria, en directo, en la sintonía del Día Televisión, Carmen, con temas y piezas como esta. Vamos a seguir con el siguiente participante. Esto está yendo muy rápido esta noche. El siguiente participante, concretamente el sexto en participar con su canción Mis Lágrimas, lo va a interpretar Yonut Botea, que viene desde Écija. Su autor, Yonut Botea y Jorge Ora. Como decimos, pues son algunos cantantes también que vienen de fuera y que quieren participar en este festival que, como decíamos al comienzo, pues ha granjeado esa fama de música y de grandes cantantes y autores. Vamos a ver y a conocer un poquito más de cerca a Yonut Botea. Hola, soy Yonut Botea, tengo 30 años, vengo de Écija. Soy el séptimo participante del Festival de Candelaria y mi canción con la que participo se intitula Mis Lágrimas. Espero que os guste. Un beso. Te quieren cada día a su alrededor y te añoran más y más de lo que pensaba yo. Ya lo sé, la distancia nos cambió y borramos el camino que tanto nos unió. Sé también que tú y yo nos equivocamos, pero a mí nunca se me olvidó. Quererte bajo el sol de verano, quererte por la mañana temprano, a mí nunca se me olvidó que era un trocito de mi corazón. Quererte cuando la noche iba llegando, quererte cuando se estaba nublando, a mí nunca se me olvidó que te quiero, mi amor. Mis lágrimas no mienten, dicen lo que siento y expresan emociones arrancadas de mis sueños. Mis lágrimas son palabras de mi corazón, que no late sin tu amor, que no late sin tu amor. Te equivocas si tú crees que esto es fácil para mí, porque cuando tú te marchas, yo soy el que se queda aquí con el perfume de tu piel y tu almohada entre mis brazos, con mi mente que me hace creer que saldrás de la pared. A mí nunca se me olvidó quererte bajo el sol de verano, quererte por la mañana temprano, a mí nunca se me olvidó que era un trocito de mi corazón. Quererte cuando la noche iba llegando, quererte cuando se estaba nublando, a mí nunca se me olvidó
que te quiero. A mí nunca se me olvidó que era un trocito de mi corazón. Quiero te va el sol de verano, quiero te por la mañana temprano. A mí nunca se me olvidó que te quiero, mi amor. Mis lágrimas no mienten, mis lágrimas no mienten, mis lágrimas no mienten. Muchísimas gracias. Mis lágrimas de Yunus Botea, el sexto participante, y esto, como decimos, va muy rápido. Vamos con el séptimo participante, Carmen. El séptimo participante será Alexis Miranda con su canción Hoy Sé, su autor Adolfo Peña y su procedencia Las Palmas de Gran Canaria, pero será mejor que sea el mismo quien presente su canción. Hola, me llamo Alexis Miranda, vengo de Las Palmas de Gran Canaria. Actuaré en octava posición con el tema Hoy Sé. Un beso. Morales. Pues ahí está el siguiente participante en esta noche, como decimos, con la música que llega desde Las Palmas de Gran Canaria. Es Alexis Miranda. Que además comenzaba muy, muy jovencito. Y para quien no es extraño esto de un escenario, aunque casi que prefiere la composición. Será Adolfo Peña su autor y, como decimos, su intérprete, el de Hoy Sé, que es el título de la canción, Alexis Miranda. Adolfo Peña es uno de los cantantes también del panorama musical canario que siempre ha estado ahí en la brecha, y no solo pues haciendo temas para sí mismo, interpretando temas que él mismo compone, sino además para otros cantantes y otros grupos del archipiélago canario, e incluso también nos cuenta de la península. Adolfo Peña, que además, como decimos, ha estado presente en varios escenarios del archipiélago canario. Vamos a escuchar a Alexis Miranda. Y yo sé que el tiempo no se para cuando el sol se esconde, y tal vez quisiera ser el agua que recorre el lodo de tu piel, vivir en entresijos que tu alma absorbe y beber de ti y de mis sueños que jamás controlen. Lo que siento no se va a parar, y es que no miento, sino que va más. Y yo sé que el cielo no se gana con vivir del aire, y tal vez quisiera ser motivo y tu pasión se expande al tener como un sexto sentido en un capricho al aire. Conocer un poco más de ti sin que me cuente nadie. Lo que siento no se va a parar, y es que no miento, sino que va más. Hoy sé que el camino es un motivo para aprender de alguien. No es un silencio que me encuentro cuando quiero darte. Ya sé que más vale darte cal porque la arena es arte. Después, con el cuento que sea amigo si te vas sin darme. Y yo sé que el cielo no se gana con vivir del aire, y tal vez quisiera ser motivo y tu pasión se expande. Lo que siento no se va a parar, y es que no miento, sino que va más. Hoy sé que el camino es un motivo para aprender de alguien. No es un silencio que me encuentro cuando quiero darte. Ya sé que más vale darte cal porque la arena es arte. Después, con el cuento que ese amigo si te va a sundarme, y no puedo aguantar tu actitud. Es un cuento que escribes.
y a mí no me va la experiencia del darme sin dar. Hoy sé que el camino es un motivo para aprender de alguien. No es un silencio que me encuentro cuando quiero darte. Ya sé que más sale darte cal porque la arena es tarde. Octavo participante, Alexis Miranda, con este tema Hoy Sé, que seguramente ustedes tienen ya su preferido y pueden, pues, votar o hacer, pues, un comentario, mandarle un saludo de apoyo a través de nuestra central de mensajes, mandando un mensaje con la palabra día espacio al 27077. 27077, día, espacio y lo que nos quieran contar o el apoyo que quieran realizar cualquier, sobre cualquier participante de estos 10 que van a cantar o que han cantado ya sobre el escenario de esta Plaza de la Patrona de Canarias en este 15 Festival de Candelaria. Vamos, Carmen, con el siguiente. Y si no tienen aún decidido su favorito, tienen más donde elegir, porque a continuación el noveno participante, intérprete Alain Loira Atienza, con la canción No Volverás, de su autor Alain Loira, y su procedencia desde Vizcaya viene a este 15º Festival de Candelaria. Hola, soy Alain, vengo de Vizcaya, tengo 30 años y presento al Festival de Candelaria el tema No Volverás. Un tema que espero que os guste mucho porque lo vamos a interpretar con muchas ganas y con mucha ilusión. Además, me acompañan en el coro el grupo Ellas. Espero que os guste. Sin pensar que no te iba a tener, olvido mi dolor, saber curar mi corazón. No volverás jamás a estar cerca de mí, escapar. Mentiras que crear y olvidar, no verte sin estar. Mi ilusión, mis fantasías de color se han apagado al ver el sol. Ya no están, se han ido sin adiós. Ángel ingenuo tú, ¿por qué ya no me quedas?
Muchas gracias. No volverás, Alain Lora, con este tema, es el noveno participante. Ya prácticamente estamos finalizando con los 10 finalistas para, en un instante, pues ya tener también la actuación de Rosana sobre el escenario. Pero vamos con el último participante de la noche, Carmen. El último participante que viene desde Madrid, la intérprete, su nombre, Beatriz Villar. La canción, Rompiendo Cadenas, su autor, Rafael Artesero Herrero. Vamos a conocer un poquito más a Beatriz. Hola, me llamo Beatriz Villar, vengo de Madrid, tengo 23 años y actúo en décima posición con mi tema Rompiendo Cadenas. Espero que os guste mucho, un besazo. La décima participante y última participante en esta noche, Carmen. Imagino que ya los chicos, ya la hemos visto por aquí porque se acercan hasta el set del Día Televisión que lo estamos emitiendo en directo para ver un poco cómo van quedando los compañeros, ¿no? Vamos a escuchar a la última participante en esta noche, Beatriz Villar con Rompiendo Cadenas. Con Beatriz Villar, Rompiendo Cadenas, la décima finalista de esta noche, pues ya hemos finalizado lo que es la participación de los 10 finalistas. Ahora, a ver lo que va a decidir el jurado, que lo va a tener difícil, Carmen, esta noche. Lo va a tener muy complicado porque si hay en el escenario sobra belleza, sobra juventud, sobran ganas y desde luego hay una gran cantidad de profesionales que a saber dónde van a llegar con esos chorros de voz. Esta noche yo no quisiera estar entre la gente del jurado de este 15º Festival de Candelaria porque lo van a tener realmente difícil, ¿no? No es siempre el tópico que se dice, pero la verdad que esta noche la calidad de los 10 finalistas, hay que decir que se presentaron en torno a las 60 personas
a este concurso. Y al final, pues tras una criba que ha hecho por un lado el jurado y luego la gente también que ha votado en internet, tres de ellos pues están aquí en la final, son finalistas porque los ha elegido el público en internet a través de la página web. Efectivamente, hay canciones que sobrepasan los 5.800 votos, 4.800 votos, 4.000 y algo votos, lo cual indica que la gente realmente tiene interés en la música, tiene interés en este 15º festival, que por algo será el 15º, porque para mantener en el tiempo un festival de estas características tiene que haber material, y bueno, y eso ha quedado a la vista. Claro que sí, se la estamos ofreciendo en directo y en exclusiva en el Día Televisión, que van a poder ustedes seguir disfrutando esta noche de esta maravillosa, que además climatológicamente, como decíamos antes, nos está acompañando aquí en la Plaza de la Patrona de Canarias, en este municipio, en esta villa de Candelaria, este 15º festival. Y ustedes pueden ya ir votando, ir también dándole los mensajes de apoyo a sus favoritos en esta noche, entre 10 finalistas que hemos visto sobre este escenario, a través de los mensajes, enviando la palabra día, espacio y el comentario que quieran al 27077. Día, espacio, lo que quieran, el comentario, el apoyo, pues su comentario, el favorito que tienen en esta noche al 27077. Nosotros vamos a seguir aquí porque ahora viene también uno de los platos fuertes de la noche, Carmen. Vamos a tener a Rosana sobre el escenario de esta Plaza de la Patrona aquí en la Villa de Candelaria después de 4 años. Con su trabajo reciente, para ofrecérselo a todos ustedes, también a través en directo del Día de Televisión. Y fíjense, porque la Plaza de la Patrona está completamente llena, esperando, como no, ese plato fuerte, o ese primer plato fuerte, porque el fuerte fuerte lo tendremos al final, cuando sepamos quién se lleva esa caracola de oro, que será ese nuevo ganador de esta edición de 15ª. ¿Qué quieren disfrutar ustedes un poco de la música, de la actuación en directo de Rosana? Que quieren saber, evidentemente, quién va a ser pues los ganadores de este 15º Festival de Candelaria. No se lo pierdan, ¿no? Cambien de frecuencia ni de pantalla, porque aquí vamos a seguir contándoles en el Día Televisión. Así que unos instantes y enseguida estamos de nuevo en directo desde Candelaria. Y a las malas.
Bueno, ya estamos en casa.
Buenas noches a los que están ahí, a todos los que están en la muralla también, que están por ahí detrás. Así que buenas noches a todos, bienvenidos. A mí me habían dicho que aquí hacía fresquito por las noches, pero debe ser que alguien se equivocó, ¿no? Vale, pues vamos a seguir un poquito más cantando y luego ya nos vamos contando cositas y esas cosas. ¿Qué dijiste, cielo? Guapa no, limpia, limpia. Gracias. Quiero saber para qué cosa tal que para mí hay cosas que no acaban, que llevo el corazón despierto, con el amor grabado a fuego lento. Quiero decir que voy sin armadura, que sigo aquí por si te quedan dudas, que digo siempre lo que saco fuera lo que llevo dentro y sé que parece fácil ser, que resulta happy que si no crees que lo que siento, que te dejé un millón de veces ser, y te lo confieso que ni me importa ni me va tu cuento. Tiro de mí cuando me faltan ganas, voy por ahí. Si plomo entre las alas, me dejo el tipo en cada intento. Comparto el alma, pero no la vendo. Y sé, parece fácil ser, que resulta happy que si no crees en lo que lo que siento, que te dejé un
que fui. Lo aprendí con tiempo, con ganas de estar aquí, para más que sobrevivir. Sé que soy lo que sueño y todo lo que aprendí, lo aprendí de vivir, de borrar, de escribir. Thank you.
Y ahora sí, hasta siempre. Si quieren más, van a tener que gritar un poco. Explosión de energía, de música y de vitalidad en esta parte final del concierto de Rosana en este 15º festival de la canción de Candelaria que les estamos ofreciendo en directo. Carmen, vaya pasada, ¿eh? Al final Rosana se ha hecho con el corazón de la gente que estaba esta noche aquí en esta Plaza de la Patrona de Candelaria, en esta 15ª edición del festival. Y como pueden ver, la gente quiere más y más de Rosana. Y Rosana, no creo que le vaya a fallar al público. Estoy segura que en breves instantes va a volver a estar sobre ese escenario porque la gente pide más y así es. Ahí la tienen sobre ese escenario para cumplir con el calor de la gente. Habrá fiesta.
yo pa' ti sí fuerte, pero no sería demasiado verdad. Pero yo creo que nosotros sí lo podemos hacer más fuerte. Un, dos, tres, y... Atrévete, no hay nada que perder.
Sencillamente impresionante, Rosana en directo. Así finaliza su concierto en este 15 Festival de la Canción de Candelaria y estamos ya pendientes del veredicto. Pero Carmen, sencillamente, vamos, increíble. Tan increíble como creo que las imágenes hablan por sí solas. Al final, público y Rosana todos a una, y no podía haber mejor broche a la espera de ese veredicto final que el que nos ha puesto Rosana sobre el escenario en este festival. ¿Cómo ha gozado la gente? Ella ha dado esos dos temas, esos dos últimos temas de propina, pero ¿cómo ha gozado antes con esa batucada que ya ha bajado al público, con el micrófono inalámbrico, ha estado con la gente cantando, la gente coreando sus canciones? Impresionante. No se ha podido resistir nadie, ni siquiera el alcalde, al que, como ustedes habrán podido comprobar, hasta algún ritmito le han sacado en medio del público, al ritmo precisamente de esas canciones de Rosana. A todo el personal del Día de Televisión nos ha tenido bailando y, por supuesto, me imagino que todos los espectadores que están viéndolo, porque Rosana tiene una energía muy peculiar. Sin duda alguna, llena de energía a tope y le ha puesto las pilas a más de uno, que es bueno además porque ahora llega el momento culminante de la noche, que es en el momento en el que pues se lee el acta del jurado, que ya la tiene pues el presentador y que además tiene los tres nombres de los tres ganadores, el de la caracola de bronce, la de plata y la de oro. Tenemos que decir que el que se lleve esa caracola de bronce también adquirirá esos 1.000 euros, el de la caracola de plata 2.000, y el que lleve la caracola de oro, que será el ganador de esta edición de 2010, se llevarán nada menos, con lo bien que van a venir en estos tiempos que corren, 3.000 euros nada más y nada menos. Vamos a recordar los componentes del jurado que esta noche pues han tenido la difícil en labor de decidir quién se llevan o quiénes son acreedores de esos tres premios. Un jurado que ha estado presidido por Agustín Ramos, compositor, arreglista, director y catedrático del Conservatorio Superior de Música de Canarias. Actuando como vocales, Dámaso Antonio Reyes Pérez, músico, compositor y arreglista. También María Rosa da Costa Vacas, profesora de canto y directora de la Coral Municipal de la Villa de Candelaria. Anne Peters, cantante. También José Domingo Méndez, compañero redactor de Cultura del periódico El Día.
Tenemos también en el jurado a Goyo Tavío, cantante y ganador del cuarto Festival de Candelaria. Y también a Nancy Toro, que es cantante y locutora de Radio Millennium. Actuando como secretaria con voz, pero sin voto, la señorita Cosima Rodríguez del Castillo, técnico del Ayuntamiento de Candelaria. Son los miembros del jurado que esta noche, como decimos, han tenido esa difícil labor que conoceremos en unos instantes sobre este escenario. Pero antes también recordarles, por supuesto, los 10 finalistas que han pasado por el mismo y que nos han hecho disfrutar con las canciones que han interpretado. El primero en participar era el grupo Momento Beat. La canción Vale la Pena, su autor Beatriz Martín, y su procedencia llegaban desde Granadilla de Abona. Siguiente llegó Luis Quintana con la canción Tengo, compuesta además por él mismo, llegaba desde Las Palmas de Gran Canaria. El tercer participante con la canción Perdóname, su autor Yanira Figueroa, su intérprete Daniel del Castillo Cantos, que venía nada más y nada menos que desde Málaga. El cuarto finalista de la noche fue Mike con la canción No te puedo olvidar, compuesta por Miguel Ángel Rodríguez Expósito y venía desde muy cerquita, desde Arafo. Nuestro sexto participante era Priscila Esteves, el título de su canción No mires atrás, el intérprete Gilberto Martín y Guillermo Alberto y venían desde San Miguel. Antes, en el quinto lugar, vino pues Eli Curbelo desde Granadilla de Abona con la canción Nada que temer, también compuesta por Gilberto Martín y Guillermo Alberto. Tenemos que nombrar, por supuesto, a ese séptimo finalista con su canción Mis lágrimas, que venía desde Rumanía, su autor Inout Botea y Jorge Ora, el intérprete Inout Botea, y como decimos, viene desde Écija de nacionalidad rumana. Y en el octavo lugar actuaba el nada más y nada menos que Alexis Miranda con la canción Hoy sé, compuesta por Adolfo Peña, Alexis que venía desde Las Palmas de Gran Canaria. Llegando prácticamente al final, el noveno, Alain Loira, que era el cantante de la canción No Volverás, intérprete Alain Loira también, y su procedencia desde Vizcaya. Y la décima finalista era Beatriz Villar, que llegaba con el tema Rompiendo Cadenas, compuesto por Rafael Artesero Herrero. Venía nada más y nada menos que desde Madrid. La hemos visto también aquí en nuestro set de El Día Televisión, al igual que el resto de finalistas, y nos han ido contando un poco sus impresiones. Y como pueden comprobar por las imágenes, ya están todos los participantes, esos 10 finalistas sobre el escenario, con ese sobrecalentito, con ese veredicto ya, esos 3 premios para esta edición, la 15ª del Festival de Candelaria. En breve sabremos quiénes son esos ganadores, están ya las autoridades sobre el escenario y el presentador a punto de dar el nombre de los 3 ganadores. ¿Quiénes serán? Lo sabremos en apenas unos minutos. Lo conoceremos en directo aquí en El Día Televisión, les estamos ofreciendo esta 15ª. Quinta edición del Festival de Candelaria desde esta plaza de la patrona de Canarias, la Virgen de Candelaria, que también ha disfrutado de la música que ha sonado aquí en esta plaza a lo largo de la noche. Imaginamos que no solo los que están aquí en la villa que han podido disfrutarlo directamente en la plaza, sino los que en directo también a través del Día Televisión han podido gozar de esos detalles del festival. Habrán podido comprobar la calidad de los cantantes, esos arreglos musicales, esas composiciones propias de algunos de ellos, que vienen desde muy lejos, otros desde muy cerca, pero todos con la misma ilusión, que es conseguir llevarse ese galardón de un festival con una trayectoria importante. Piensen que son 15 ediciones en las que, a pesar de la crisis, desde luego lo que no ha sentido, como decía el alcalde, era en su profesionalidad. Vamos a escuchar sonido escenario. Caracola de bronce para la canción Nada que temer, intérprete Eli Curbelo. Eli Curbelo, tercer premio con ese Nada que temer desde Granadilla de Abona. Carmen, ya lo comentábamos, una chica que llegó arrasando con esa voz impresionante que le caracteriza en este escenario. Tercer premio, esa caracola de bronce. 16 años, una voz que ya ha paseado por otros lugares como Alemania, Italia o Letonia. Hoy, caracola de bronce en esta 15ª edición del Festival de Candelaria. Y tienen recibiendo ella ese premio de 1.000 euros junto al alcalde y el concejal de fiestas del Ayuntamiento de Candelaria. Eli Curbelo con esa caracola de bronce al interpretar el tema que decíamos Nada que temer. Segundo premio, caracola de plata, título de la canción Vale la pena, intérprete Momento Beat, autor Ana Beatriz Martín Hernández.
Segundo premio, Caracola de Bronce. Le ha tocado en esta ocasión a los que salían en primer lugar a ese escenario, Momento Beat. Su autora Beatriz Martín, el título de la canción Vale la Pena, y venían desde muy, muy cerquita, Granadilla de Abona. Parece que Granadilla de Abona se está llevando ya las dos caracolas, las de bronce y la de plata. Y bueno, pues vamos a ver qué es lo que ocurre con esa caracola de oro, el máximo galardón de este Festival de la Canción de Candelaria, en el que todo el mundo está expectante. Además, curiosamente, este segundo premio ha ido a parar a un grupo, no a un artista en solitario. Un grupo además familiar que, como pueden ver los espectadores en su pantalla, están muy bien acompañados todos con ese talón de 2.000 euros, ese segundo premio, como decimos, también acompañado del alcalde de Candelaria, don Gumersindo García, y del concejal de Cultura y Fiestas del Ayuntamiento de Candelaria. Segundo premio, esos primeros en participar, Momento Beat. Momento Beat, segundo premio, Caracola de Plata. Vamos a ver quién es el acreedor del primer premio. Edición del Festival de la Canción de Candelaria. Señoras y señores, la canción de este año, la canción ganadora es Tengo, intérprete Luis Quintana. Bueno, 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 el amigo Luis Quintana, el primer premio, la Caracola de Oro con su canción Tengo, además compuesta por él mismo, y pues venía desde Las Palmas de Gran Canaria con un buen feeling, lo notábamos desde el principio de la noche, entre los compañeros y él también un poco como distendido, y se ve que ha disfrutado sobre el escenario y le ha hecho acreedor de este primer premio. Luis Quintana, que tenemos que decir que era un hombre enamorado de esas canciones tú a tú, de mirar al público a los ojos en esos pubs, en esos bares, esos trotamundos que le gusta andar tropezando directamente con quien son su público. Y hoy se marcaba un reto nuevo, queriendo acercarse al público de otra forma, desde un escenario en esta plaza de la patrona de Candelaria. Y al final, ese esfuerzo, ese reto ha sido superado, nada más y nada menos que consiguiendo ese primer premio de esta 15ª edición, esa Caracola de Oro, que no solo le hace ganador de ese primer premio, sino también de 3.000 euros en metálico, que, como decíamos, con los tiempos que corren, además de la alegría del premio, va a venir muy bien para el bolsillo. Sin duda alguna, 3.000 euros que se va a llevar el amigo Luis Quintana al ser acreedor de ese primer premio, esa Caracola de Oro del Festival de la Canción de Candelaria, y por supuesto también acompañado de los dos siguientes premios. El segundo premio, recordemos, para la canción Vale la Pena, interpretada por Momento Beat y compuesta por Beatriz Martín, y también para Eli Curbelo, el tercer premio, con su Nada que temer, compuesto por Gilberto Martín y Guillermo Albelo. Están ya pues sobre el escenario y disfrutando del momento tan especial que llevan esperando prácticamente toda la noche, con muchos nervios, mucha tensión, pero siempre pues con esa expectación que da el llevarse, el ser acreedor de un premio de esta categoría, de esta importancia, como es el del Festival de la Canción de Candelaria. Estamos viendo precisamente ahora uno de esos momentos en los que Luis Quintana interpretaba esa canción que le ha valido la Caracola de Oro aquí en esta 15ª edición. Un hombre que, como decíamos, le gusta andar el mundo, le gusta estar de tú a tú, y que en esta ocasión se ha subido a un escenario con una cantidad de gente importante y que se ha superado a sí mismo consiguiendo esa Caracola de Oro. Vamos a ver un poquito más de lo que sucedía en ese escenario con Luis Quintana. Luis, felicidades. Pues ahí tenemos a Luis Quintana en vivo y en directo. Porque toca escuchar al ganador de esa Caracola de Oro. Vamos a escuchar nuevamente esa canción que nos traía él hasta este festival. Tengo. Tengo la ilusión escarmentada, el placer de andar sin nada, con muy poco que perder. Tengo mi sonrisa en garantía, la conciencia tan tranquila que me deja dormir bien. Ando simplemente con lo opuesto, me divierto con mi cuerpo, con amor o sin amor. Tengo las respuestas incompletas en el test del corazón. Tengo mis verdades subrayadas, comodín de la llamada cuando quiero oír su voz. Tengo tantas casas como amigos, tantos sueños compartidos, que no basta esta canción.
Tengo un corazón del todo a 100 y otro con heridas por curar. Tengo la emoción de andar sin red, aprendí de niño a rebotar. Y tengo una sonrisa que es la brisa del placer, del placer de ser coherente en el espejo y con la gente, del placer de andar sin dueños. Hoy sin patria ni bandera, desconozco mis fronteras y aún no sé cuál es mi sitio. Y tengo una mirada transparente y con color, con color a primavera, con los brillos para afuera, para así vencer los miedos. Tengo dos o tres quimeras y una madre que me espera para ser feliz. No me hace falta más. Más. Imagino el de muchas, muchas gracias, Candelaria. Me toca pagar copas hoy, creo. Ahí estaba, pues, radiante de felicidad, Luis Quintana, el ganador de la Caracola de Oro de este 15º Festival de la Canción de Candelaria, con esa canción Tengo, además incluso improvisando esa última parte, con el saludo y esa complicidad que tiene con el resto de compañeros, el resto de finalistas, por cierto, que han estado sobre el escenario también escuchando la canción del ganador. Dentro de nada lo tendremos por aquí, por el set del Día Televisión, para conocer la impresión de los tres ganadores esta noche, los de la Caracola de Bronce, la Caracola de Plata y la Caracola de Oro de este Festival de la Canción de Candelaria en esta 15ª edición. ¿Cuántos años ya? Desde el año, aquel año 1996, en que comenzara la andadura de este evento musical que ya ha llegado a cotas importantísimas dentro del panorama musical canario y ya también, por ende, del territorio español. Como digo, en unos instantes tendremos a los primeros, a los ganadores de este certamen, de esta 15ª edición del Festival de la Canción de Candelaria. Está nuestra compañera Carmen Fariña ya preparada para llevarles hasta todos ustedes las impresiones recién salidos del escenario de estos chicos maravillosos que además esta noche están radiantes, como decía antes, de felicidad, encantados y sobre todo, pues, felices de haber conseguido esos premios. Vamos a conocer las impresiones de estos ganadores con Carmen Fariña. Carmen, que estás con uno de ellos, ¿no? Estoy concretamente con la ganadora de esa Caracola de Bronce, Eli Curbelo, 16 años. Esta noche, tercer premio, y menos que estarás orgullosísima. Estoy que por mí, la verdad que muy, muy feliz y muy orgullosa porque ha sido el primer premio, uno de los primeros premios que me llevo aquí en Canarias, el tercer, en la Caracola de Bronce. Y estoy que no sé cómo expresar toda la alegría y la emoción que llevo arriba. Bueno, este es un buen momento para tirar para adelante porque con 16 años queda mucho, mucho por hacer. Yo sé que sí, la verdad que espero que poder llegar a triunfar y hacer alguien aquí en mi tierra. Ella decía que no sabía si esto era profesión o trabajo. Al final parece ser que el trabajo ha dado fruto. Sí, la verdad es que sí, que para mí va a ser una profesión toda mi vida porque yo sin la música creo que no podría vivir. Bien, pues tenemos esa tercera ganadora y en unos minutos estaremos aquí con el segundo, con el de la Caracola de Plata. Les esperamos aquí. Son mis sentimientos. Felicidades a Eli Curbelo con ese Nada que temer tercer premio, la Caracola de Bronce, también desde Granadilla de Amona. Al igual que desde el mismo sitio llegan los acreedores del segundo premio, Carmen.
Estamos ya con los ganadores de esa caracola de plata, Momento Beat, que no ven el momento, precisamente, Momento Beat, de saltar y brincar de alegría. Dios mío, no nos lo creemos, ¿eh? De verdad que no, esto es increíble, es emocionante, ha sido impresionante. Pero lo están viviendo en familia, porque esto es una gran familia. Todos somos familia, todos, primo, segundo, Gillo, y todos somos familia, y todos los que creo que hemos estado aquí, compartiendo estos días con ellos, todos somos familia, porque la verdad que todos nos creemos y todos. ¿Cómo es esto de oír Caracola de Plata, Momento Beat? Qué subidón, ¿no? Sí, es un subidón de adrenalina porque, entre otras cosas, nunca lo esperas, ¿no? En principio, haces tu papel lo mejor que puedes y que sabes. Pero bueno, no te imaginas que te vayan a nombrar y es muy emocionante, ¿no? Así están los chicos de Momento Beat que están deseando brincar con ese premio y con esos 2.000 euros. Y queda alguien más por ver, esa Caracola de Oro que enseguida va a estar con nosotros aquí. También desde Granadilla de Abona llegaban los chicos de Momento Beat con ese tema Vale la Pena, pues realizado, compuesto por Beatriz Martín, y que los veíamos así de contentos en nuestro set. Se lo estamos ofreciendo aquí en directo en el Día Televisión, y llega el momento, por supuesto, hemos conocido a los acreedores del tercer premio, del segundo premio, y evidentemente falta el ganador, el campeón absoluto de la noche de este Festival de la Canción de Candelaria. Vamos con el primer premio, Carmen. Nos vamos con el primer premio, Luis Quintana, un hombre que me contaba hace un par de horas que estábamos con él, que él se veía compositor, que le gustaba esto del tú a tú, de mirar al espectador, y que se marcaba un reto subiendo ese escenario, y de repente ese reto se convierte en primer premio. ¡Qué alegría! No, la verdad que no me lo creo todavía. Es genial, súper, no sé, yo estaba diciéndole a tu compañero antes que para mí el premio es venir, por poder seguir abriendo campos a mi mundo y mi música, y trasladar lo que suelo hacer fin de semana tras fin de semana en localcitos chiquititos, tú a tú, ojo a ojo, a un local, digo, un escenario grande como Candelaria, y que un jurado pues valore lo que digo yo siempre, lo que uno tiembla ahí a las 3 de la mañana o 4 de la mañana con dos cervezas y dos velas y una pequeña luz, y lo saca un papel en blanco, ¿no? Eso. Ahora con este premio, con este primer premio, esos 3.000 euros van a dar para mucho, para recorrer muchos caminos, que es lo que realmente le gusta a Luis Quintana. Para grabar. Estaba buscando como fuera la manera de buscar subvenciones, de buscar ayudas para meterlas en un estudio de grabación, en unos productores, en unos músicos, y poder grabar el cuarto disco que por fin, la verdad que es un gran empujón para meterlo en un estudio y poder en septiembre, octubre seguir carreteando, gracias a que tengo bajo el hombro un disco, ¿no? Pues este es el ganador de esta edición 2010, Luis Quintana. No sé si quieres decirle algo a los espectadores. Pues nada, que muchas gracias primero por estar ahí, por la paciencia, y a la gente de Candelaria, pues gracias por llevar adelante proyectos tan dificultosos y tan difíciles de llevar adelante en estos tiempos de crisis, ¿no? Y tiempos en los que uno siempre recorta, ¿no?, en cultura, y siempre uno tiende a buscar maneras de plantear cosas para ayuntamientos, y lo primero que te están recortando es en cultura, cosa que es normal. No van a recortar ni sanidad, ni educación, ¿no? Pero para mí es maravilloso ver que hay ayuntamientos que todavía apuestan por la cultura, ¿no? Pues como ya ven, estos son los tres ganadores, lo hemos ofrecido en directo. Nos marchamos esperando que se hayan divertido tanto como nosotros aquí en la Villa de Candelaria. ¿Tenemos dos o uno? Llegamos al final de esta 15ª edición con esos tres premios y con la alegría consiguiente de gente muy, muy luchadora, Teddy. Qué bueno que toda esta gente pues esté feliz, porque además se lo merecen como intérpretes que han sido de esas canciones maravillosas. Y el resto, sobre todo, yo me quedo con eso, con el ambiente de camaradería que ha habido a lo largo de todo el certamen entre todos los finalistas, los 10 finalistas que esta noche han pasado por el escenario de la Plaza de la Patrona de Canarias y que hemos podido ver aquí en la sintonía de El Día Televisión. Ha sido pues un trabajo inmenso, sobre todo el de nuestros compañeros técnicos que han estado de primera hora para montar todo lo que ustedes han podido disfrutar a través de la pantalla del Día Televisión, y por supuesto a todo el equipo de producción y la dirección de esta casa. Algo que no tendría ningún sentido si ustedes, cada vez que El Día Televisión se desplaza a un lugar, no estuvieran detrás de ese televisor disfrutando del trabajo que hacemos con todo el corazón. Así que esperamos que hayan disfrutado esta 15ª edición del Festival de Candelaria y que acompañen
acompañen en esa alegría a estos chicos que hoy empiezan un gran camino importante en esto del mundo de la música. Les deseamos toda la suerte del mundo para estos nuevos grandes de la música. Esperamos que así sea y que, por supuesto, lo hayan disfrutado también ustedes a través de esta transmisión que les hemos llevado en directo, en vivo y en exclusiva desde la Villa Mariana, desde Candelaria, disfrutando, pues, primero de la música de estos chicos, de estos intérpretes, segundo también de Rosana en directo, que nos ha también cedido un poco de su tiempo final para disfrutar de ella y, por supuesto, de todo lo que ha rodeado este maravilloso certamen de la canción de Candelaria. Pues nos vamos y hasta una próxima edición. Que sean felices. La, 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 la. This beat makes me reminisce, takes me back to our first kiss. Carved the names on a big oak tree. I heart you and you heart me. New edition on the radio. I had a Commodore 64. We used to sit close on my bedroom floor, but mama never let us close the door. We used to hang outside until the lights came on. Thought I was pressed to death with my Adidas song. You kissed me on the cheek, I had a silly smile along. Where has the time gone? I loved you since Thundercats, Thundercats, Thundercats. Hold back when I TV play music videos. Oh, baby. Told me to cherry curl, mama said no. That's how long I've loved you. Remember when I used to have a high top face? Oh, baby. Back when we used to rock the Duke D-Ray. Oh, baby. Friendship bracelets in the eighth grade. I loved you since back in the day. Every day after school, I'd pop you back, we'd act a fool. I was at your house, you was at mine. Cosby Show at a different world than mine. Motown 25, Michael Moonwalk for the very first time. Meet you at the rink on Friday night. We'd rock, we'd skate, hold hands real tight. Girl, you would look so cute with your Jordache. Esa caracola de oro que no solo le hace...